Ciudad de México, El Universal. Guión el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como el Mijis, afirmó que un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso para que la Procuraduría General de la República, PGR, continúe de forma exhaustiva con la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre pasado cumplió 4 años, dándole el trato de desaparición forzada. Acompañado del abogado Carlos Sánchez Alvarado, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, acudió a las instalaciones de la PGR, en Avenida Insurgentes 90 en la Ciudad de México, donde explicó que el objetivo del recurso jurídico es obligar a las instituciones a esclarecer, sin duda alguna, quiénes fueron los autores de los hechos, cómo ocurrieron y dónde están las víctimas o sus cuerpos. Señaló que el juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal ordenó a más de 60 dependencias, entre ellas Procuradurías Locales de los Estados, la PGR, la Secretaría de Gobernación, la Policía Municipal de Cocula y de Iguala, Guerrero, el Ejército y la Marina, brindar toda la información respecto al paradero de los normalistas. Nos estamos sumando a la exigencia que hicieron los padres al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se dé a conocer la verdad y lo que sucedió, indicó. Y añadió, nos estamos sumando a ese esfuerzo, no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir. Carrizales señaló que dará seguimiento a lo determinado por el juez, porque no se conoce la verdad de los hechos. Queremos que la PGR dé a conocer la verdad y lo que pasó con los estudiantes, dada la contradicción entre la verdad histórica de la Procuraduría y la postura de órganos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, enfatizó. Guión Manuel Espino,